presentaron mi cosplay en aquella construcción, llamando mi atención. Mírame de frente, dice un chico con cámara, pero cuando di la vuelta era un muchacho de mi clase. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Eso es lo que yo debo preguntarte. Yo me quedé en la playa este fin de semana. Según memoria, no es eso lo que viene. En este caso estoy suponiendo que no fui cuidadosa hoy. Entiende muy bien, mira, esto es un secreto entre nosotros dos. Dame ese valor que siempre tengo. Debo ser honesta con esto y conmigo misma, pero al parecer, tal vez, prefiero mantenerlo en secreto del resto del salón. Y es porque soy un otaku de armario que pide perdón. Trabajo que yo tengo, estoy trabajando en un mercado de arriba. Bienvenido a casa, le digo a un cliente, pero cuando levanté mi vista luego supe que era mi papá. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Eso es lo que yo debo preguntarte. Hoy tengo una reunión y no regreso hasta la tarde. No es eso lo que dijo mi mamá en la mañana. Clientes, esa vez fue energía. Te entiende muy bien. Oye, esto es un secreto entre nosotros dos. Momentos como este necesito, cuando siempre puedo hablar muy libremente. Pero en parte, tal vez, prefiero no darle más preocupaciones a mi madre. Y es porque soy un otaku de armario que pide perdón. Sigue siendo.